Muy buenas, mundo. Estamos hoy 1:30 de la tarde del domingo 25 de abril de 2021. Un día más, un día menos. Muchas gracias por seguirme, por ver el canal. Vamos a ver qué nos deparan hoy las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Día muy lluvioso en la capital de España. Aquí lo veis. Hay bastante tráfico para hacer un domingo. Y nada, vamos a comenzar nuestra vuelta 360 al mejor estadio del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu. A ver si vemos algunos avances, novedades. No sin antes deciros que si os gusta, por favor, os suscribáis, le deis al like y lo compartáis. No seáis de dedo vago. Y comenzamos la vuelta 360. ¡Vámonos! Bueno, pues aquí estamos en el Paseo de la Castellana, esquina con Concha Espina. Ahí se aprecia la lluvia que está cayendo aquí en Madrid, que cayó ayer durante todo el partido también. Ahí apreciáis la torre. Hoy no he visto a ningún crack de FCC. No sé si estarán trabajando. Si no están trabajando, pues que tengáis un buen día y descanséis. Y si estáis trabajando, que os sea lo más ameno posible y no os canséis mucho. El carrito aquí arriba, todavía no hay ningún cable tirado. Sí está preparado, pero todavía no lo han empezado a hacer. Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, pues aquí estamos en Paseo de la Castellana. Seguimos viendo esas vigas naranjas, que por lo que me estoy dando cuenta, por favor, fijaros en la altura de estas vigas, ¿vale? Y si sigo continuando, esa sería la parte más alta, pero si sigo yendo hacia la derecha, vamos a comparar estas dos. Y aquí se ve que la de la derecha está un poquito más baja que la de la izquierda. Teoría, yo pienso que ahí van a montar la cuarta y última megacercha que tienen que elevar. No tiene sentido montar otra, y por los pasos que estoy viendo es lo más probable. Aquí apreciéis un poquito más esta cercha longitudinal con el carrito. No sé si estarán todos los cables tirados, ahora lo veremos mejor. Se ve más gordo el de la izquierda, eso sí. En cuanto a esas pasarelas de la torre, ahí las tenéis. Esa es la torre norte. Torre C, si no me equivoco. Y ahora vamos a ir de norte a sur. Vamos a ver un poquito esta estructura. Y aquí veis
el otro carrito, esperando. Ya se va a quedar un tiempo ahí, yo creo, hasta que la riostren con la segunda mega cercha y puedan empezar a desplazarla. Y ahí veis que está la bobina de los cables, pero no han tirado nada. Ahí se ve que no hay nada. Vamos a ver si puedo ver un poquito el interior sin pasar la valla, para que no me echen la bronca. Bien. Y nos vamos a ir hacia el norte de Castellana, a ver qué se cuece por ese lado. Bueno, pues seguimos en Castellana, exactamente en el árbol de Honduras. Os voy a mostrar un poquito esta torre, que todavía no tiene síntomas de desaparecer, solamente una cámara ahí que han quitado. Y en esta otra nueva, ahí seguirán poniendo las pasarelas, ahora lo veremos mejor cuando cambie de ángulo. Ahí tenéis esa torre. Fijaros todas las barandillas que están poniendo. Ya están los agujeros ahí hechos, en el piso de arriba no. Y de arriba abajo, a ver. De arriba abajo, no, son provisionales también. Muy bien, vamos a ver estas dos piezas de aquí. Está justo la farola en medio. Yo veo el de la izquierda más finito que el de la derecha. ¿Qué opináis? Y en esta parte de la mega cercha, ahí siguen avanzando con la pasarela. Y por aquí arriba, ahí vemos esos andamiajes que han puesto, y esa es la parte de corte. Toda esta parte desaparecerá cuando ya estén todas las megacerchas subidas. Eso no existirá luego. Muy bien, pues vamos a continuar, que está empezando a llover más fuerte y hace frío. Bueno, pues aquí tenéis las pasarelas de la Torre C, por el lado de la izquierda, llegando a Rafael Salgado. Y aquí han puesto como una barra ahí, para que no se doble, yo creo, el hierro por la presión del peso de las pasarelas. En cuanto al cable, efectivamente es más finito, ahí lo podéis apreciar. Todavía le falta un poquito más a este, pero va muy bien. En principio, el día 3 de mayo será el izado de esta mega cercha. Ahí veis la pasarela un poquito, todavía le falta por acabar. Y hoy domingo, un día muy tranquilo, no está ni el chico de la puerta. Pues nada, hay un árbol. Ahí veis. Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, pues calle Rafael Salgado. Ha parado a llover, qué alegría. Ahora estoy más a gustito. Ahí veis esas piezas blancas que todavía siguen reposando. Aquí en Rafael Salgado, a excepción de la zanja y los tubos que tienen que meter, no veo ninguna novedad.
Sí que he visto trabajadores. Sí que los he visto, sí, los he visto cambiándose y vestidos de calle para irse a casa. Pero bueno, tiene mucho mérito estos mega cracks de FCC venir un domingo también aquí a trabajar y a seguir levantando nuestro templo. Así que un abrazo muy grande y si pudiera os invitaba a todos a un café. Prosegur y FCC. Si pudiera, no puedo. No vengáis luego a hacer cola. Así que nada, vamos a continuar. En cuanto arriba, tampoco hay novedad, por eso no he mostrado mucho, pero bueno, os lo muestro con un zoom. Cómo están todas esas conexiones. Esto de aquí va a desaparecer, eso no va a estar en un futuro. Y vamos a ver si apreciáis algo nuevo. Ahí lo tenéis. Pues vamos a continuar. Bueno, pues ya estamos aquí en Padre Damián. Ahí veis a esa persona andando. Se llama Juan y para mí tendría que ser el jefe de seguridad de toda la obra del Bernabéu. Una persona que te atiende sin malas palabras y te hace entender las cosas de una manera normal, para que no te alteres. Así que nada, desde aquí todos los likes que deis hoy van para esa persona, que es un crack. Él hizo empresa, lógicamente. En cuanto al edificio rojo, aquí veis lo que haya podido avanzar. Tenemos un poquito más de zoom. Y ese andamio que tiene pinta también de que va a ir para arriba y que las próximas piezas que van a colocar van a ser ahí. Aquí no han hecho todavía ninguna adaptación, como por ejemplo si está aquí. Pero vamos, eso es cuestión de tiempo. Una pequeña adaptación, vigas transversales, un suelo nuevo y otro piso. En cuanto a la Torre Norte, aquí podéis apreciar todo el andamiaje que hay y esa pieza que estaban poniendo ayer, que en principio yo creo que ya estará puesta, no se aprecia desde aquí, a ver si luego cambiando de ángulo la vemos mejor. Y nada más, vamos a continuar, dado que hoy es un día con lluvia, que la gente ya se está yendo, no han tenido mucho tiempo de hacer muchos avances. Y vamos a cambiar. Bueno, pues aquí seguimos en Padre Damián. Ahí veis esa torre sur, que ya han puesto los balcones de Rapunzel para empezar a prepararlo para ir para arriba. En cuanto al parking, no se aprecia mucho cambio. Ya digo que hoy domingo no va a haber mucho cambio, ahí tenéis mucha ferralla, eso sí. Por aquí no se ve nada, así que vamos a cambiar un poquito la fachada vintage. A ver qué más se puede ver por aquí, que podáis observar. Ahí veis cómo han cortado todo. Todo eso antes eran pasillos y accesos a vomitorios. Y aquí tenéis una imagen muy bonita, que es esa megacepta flotando. Flotando también. Si giramos un poquito la mirada, apreciamos también el edificio rojo y esa viga que pusieron ayer, no sé si la localizaréis. Y ese techo de la zona norte también se aprecia por ahí, junto aquí con otra mega fecha que también se aprecia ahí. Muy bien,
Pues vamos a irnos a la Plaza de los Sagrados Corazones a ver qué podemos ver por ahí. Y continuamos. Plaza Sagrados Corazones. Ay, que llueve mucho, no puedo hablar mucho. Imágenes con sonido ambiente de Madrid. Y por favor, si os gusta, darle al like, suscribiros, compartirlo. No seáis de dedo vago. Vamos a cambiar. He cambiado un poquito para que apreciéis un poco más esas mezclas. Y por aquí otra perspectiva. Muy bien, pues continuamos para Concha Espina. Bueno, pues estamos aquí metidos en Castellana. Ahora me pondré de frente con la tienda oficial del Real Madrid. La mejor tienda para encontrar los productos oficiales de nuestro equipo. Hoy el acceso está cerrado. Mejor, así no molesto a nadie. Y al Port de Bernabéu. Aquí no se aprecia lo que estaban haciendo ayer, por eso estaba grabando desde aquí un poquito, pero no se aprecia. Ahí se ve la X escondida, ahora cambiaremos y se verá mejor. Así que muy bien, y en la Torre A, ahí hay unos andamiajes. Así que no sabremos todavía qué harán. Teorías, cambiamos. Bueno, pues ya estamos más centrados en Concha Espina. Me moví un poquito más para atrás. Ahí sí que se aprecia bien esa X. Y los brackets arriba también se aprecian. Ahí se aprecian perfectamente también. Y hasta donde llegan. Y la otra X en este caso la tenemos escondida ahí. Os recuerdo también que eso va a desaparecer. Y eso también. Toda esta torre. Fachada. Y la torre del fondo de la derecha también va a desaparecer. Junto con ese cubículo, ese T-Rex que denominan algunos. Ahí lo tenéis.
¿Qué os parece ayer el partido? ¿Me volvieron a robar penaltis o no? Yo ya es que alucino más. Ya hay que ganar siempre, pero no se puede luchar contra fuerzas mayores, yo creo. Podéis quejaros, ¿eh? Si queréis, quejaros y que nos vean. De momento, por lo que yo tengo entendido, mucha gente de aquí de la obra nos está viendo. Así que si podemos mejorar en algo, FCC, si queréis poneros en contacto conmigo, podríamos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos, ustedes, los usuarios que nos ven y yo en este sentido, para no tener problemas con nadie. Así que nada, vamos a continuar. Vamos para allá. Bueno, pues ahí veis ese pedazo de agujero que están cavando. Que hoy no hay movimiento. Ahí tenéis la entrada del pasillo, el césped y la pedazo de zanja y agujero que están haciendo ahí a la izquierda detrás de la valla. Una maravilla, vamos. Vamos a cambiar de ángulo a ver si vemos algo mejor. Las luces sí están dadas, pero no se ve casi nadie. Solamente he visto trabajadores yéndose para casa. Bueno, pues aquí estamos en Concha Espina, esquina con Castellana. Ya veis las grúas, están todas reposando. Son las 2:20. Ahí tenéis más tubos de canalización. Esta torre, que sí que va a ser destruida, pero de momento se le está dando uso para acceder al tour del Bernabéu. Por cierto, hay que poner accesos de minusválidos para el tour del Bernabéu. No puede ser que una persona con 90 años, socia, que quiere entrar, no pueda entrar. Así que desde aquí, por favor, es ayuda a los minusválidos que quieran visitar el tour, y más si son socios, que lleva 90 años de socio. No sin antes agradecer la gran labor que está ejecutando tanto FCC, Prosegur, el Real Madrid y vosotros por ver mi canal. Vamos a ver aquí en esta torre que se puede apreciar por este lado de Concha Espina. Y ese carrito desde aquí. Mira, pues un par de segundos que me quedo en silencio y me despido. Perfecto. Pues nada, agradecimientos para España, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Guatemala, México, Brasil, sobre todo también, que me ve mucha gente de Brasil, Argelia, Marruecos. Todos, de verdad, muchas gracias por verlo, por suscribiros y por comentarlo. Siempre un día más, un día menos aquí, para comentar las obras y poder disfrutarlas. Hoy día lluvioso, pero bueno, no salgáis de casa. Y protegeros, chicos, eso es importante, protegeros de la COVID. Que tengáis un buen domingo y hasta mañana, mundo.